bienvenidos a uno más de mis videos. Esto es Kyokos Awards y la que está revelándome a mi lado es Isa Cantos de Crónicas de una Merodeadora. Y aquí tenemos lo que ustedes tanto habían estado pidiendo, porque no hay directo, no hay comentario, no hay nada donde no nos pidan que grabemos algo juntas. Así que esta es la colaboración del año. Esperadísima. El día de hoy les traigo una colaboración especial porque vamos a darle a la glotonería, amigos. Porque cuando es con nosotras, no hay llenada. Y el día de hoy les traigo esta cajita muy especial, así que sin más ni más, vamos a comenzar. Esta cajita, amigos, trata de, a ver, una cajita de suscripción. Ustedes ya más o menos saben cómo funciona, pero esta tiene como un twist. Sí, tiene un giro inesperado. Chan chan. Pues esta cajita es una cajita de suscripción de dulces, de comida, de gordura, embolia, pero no, o sea, no sabemos de dónde proviene. Exacto, no sabemos de qué país es y tengo mucho miedo de que sean dulces tailandeses o mexicanos porque pican. O hindús también. O hindús. También sí. Entraría en esa categoría. Oh, mamá. Gente, porque hacen dulces picantes, esos dos sabores no combinan. A mí sí me encanta. Es la página treats.com, creo que es la página donde mandamos pedir esta cosita. Y pues mensualmente te mandan dulces de diferentes lugares del mundo. Pero pues la diferencia es que tú nunca sabes de dónde proviene, solamente hasta cuando abres la caja. ¡Qué miedo! Así que esto va a ser una sorpresa para las dos. Tenemos gustos súper opuestos en la comida, para que sepan. O sea, bueno, por lo menos con los dulces. Es verdad. Porque ya es súper chocolatera y a mí el chocolate me gusta, pero pues no, me muero por él. Sí, se me acaba de ocurrir algo súper gracioso y es que puedo abrir yo la caja, tú cierras los ojos y te doy el primer dulce y tratas de adivinar el país. Bueno, listo, ábrale. ¡Chan, vamos, chan! Ahora. Así que ella va a hacer el unboxing y yo me voy a hacer la loca. Yo sí sé hacer unboxings, no como Kyoko. Metieron mano, ¿no? O sea... Ay, sí, mientras ella abre la caja les contamos que la Dian manoseó nuestros dulces. Nunca nos había pasado, bueno, a mí, ella sí le había pasado con sus paquetes. A mí nunca me habían manoseado los dulces, ni mis paquetes, ni los libros, ni los maquillajes, nada. Momento que estoy viendo como de dónde es. ¡Ay! Ok, ok, ok. Cierran los ojos y okay. Yo les muestro de dónde es esto. Miren, de aquí son los dulces, espero que puedan verlos. Creo que vas a morir un poco. Lo primero que estoy abriendo es esto. Mira. Suena a punch. Huele. What? Espera, espera. No sé, pero no huele muy rico. Que huele artificial, no huele a lo que dice que sabe. Huele a mentiras, amigos. Es como una papa, entonces. Aquí está. Me suena mucho, o sea, este sabor me suena un montón, espérate. ¿Como a cebolla? ¿Tienen cebolla? ¿Ya puedo abrir los ojos? Sí. Ah, bueno. Se llaman Taito. She's an onion, ay. Y es una patata. Y cebolla. Una patata, o sea, ¿qué habla? Una patata feliz, porque se está comiendo a sus hermanos. Sabe como a las, ¿cómo se llaman las del tarro? A Pringles. Ese era el sabor, sabe a Pringles. Pringles. Son súper ricas. ¿Ya sabes de qué país puede ser nuestra cajita? She's an onion. ¿Inglaterra? Yes. ¿Sí? Oh. Nuestra cajita es inglesa. Mira, decía Explore United Kingdom, United Kingdom Facts. Y mira, tiene una postal ahí como del Tower Bridge. Ay, qué lindo. Más, y bueno, que vamos a encontrar dulces clásicos y de todo el tiempo. Aquí está nuestro spoiler que no vamos a ver porque dice qué dulces tiene la cajita. Sí, mientras tanto tú sigues, yo como. Y hay un papel. Oh my God, oh my God, no mires. Hay un papel. Se super nota que está manoseado porque está en desorden, sí. O sea, está roto. Ven, yo miro así como curiosamente cuántas cosas se supone que vienen, a ver si alguien se tragó alguna. No, no creo. 2, 4, 5, 4, 5, sí está bien. Hay una cosa gigante, se llama Custard Creams. Son como galletas así como enormes. Y dice que son de vainilla. No, ¿de vainilla? Sí, ah, vainilla sí. Flavor. Adelante. ¿Sabes que yo no sé, tampoco soy muy fan de las galletas? ¿No? Yo creo que es como más chévere. Oh, ya sé qué son. O sea, pues ya sé cómo son. Un festival del Reino Unido. Sí, total, sí. Vienen muy rotas, por supuesto. Oh. Es que las galletas como son tan secas. Pero están ricas. Saben a viejo, pero están ricas. Bastante ricos. Llegó un algo. Están súper ricas, saben a festival. Galletas cualquiera rellenas de cremita de vainilla, yo creo que existen en todos los países. Sí, total. Aprobado. Necesito masticar. ¿Y un número del 1 al 3? 3. Ok. Fruit pastilles. Pastilles. Pastillas de fresa. No. De fresa. ¿De fruta? ¿Es que de fresa? Yo no, no quiero morir en cámara. Te daría muchos views. Sí. Ay, que se muere. No me quedas. Todo lo que sea como rosado, te lo regalo. Ella es alérgica a la fresa por si algún día la quieren matar. Coge esas de morita. Es un dulce, amigos. Como una gomita dura.
Ay, sí, es una goma. Eso sí me gustan, las gomas sí me gustan. Poco dura. Mis dientes. Una goma muy particular. Me quedaron los dientes. O sea, es que miren esto. O sea, es una goma muy rara, pero está rica, está rica. Se queda pegada en tus dientes un poquito. Pero está rica. Es como, it's been 84 years y sigo masticando. Está rica. 6 horas y media después. Una eternidad más tarde. Sigo con goma everywhere. Pero mira, baña los dientes. Voy a ir a mi casa por un cepillo de dientes. ¿Uno o dos? Uno. Uno. Esto yo creo que tiene 48.899 calorías. Dice. Estos, amigos, son las galletas más deliciosas que se han creado en todo el mundo. Y acabo de decir que yo no soy fan de las galletas. Pero dicen pura mantequilla. Sí, es de mantequilla. Pues es que de hecho las galletas son mantequilla, si no sabías. O sea, que no quiero romper tu ensueño. No quiero que salgas de tu burbuja de cristal, pero en realidad las galletas están hechas de azúcar, harina y mantequilla, no tienen nada más. Ni huevos casi que tienen. Oh. Bueno, es, yo supongo que estas galletas son más mantequilla que harina o más mantequilla que huevo o algo así. En mi casa estas galletas no duran nada. Se consiguen aquí en Colombia. Las venden en Home Center. Cada una tiene 150 calorías. Cada una. Pero me gusta deliciosas. El empaque, es muy, muy inglés. Todo. No, yo pensé que eran gringas, no sabía que eran inglesas. Oh my god. Están rotas. Perfecto. De hecho, para mitad está mejor. No. Ay, no, son deliciosas. Huelen a pura mantequilla. Las amo. ¿Sabes a qué sabe? A leche en polvo. Sí, tal vez por eso estoy como, porque no soy muy fan de la leche en polvo. Pues yo tampoco, pero a mí todo me sabe rico. De hecho, esto es de Escocia. ¿Esto? Se lo super recomiendo. Son caras, es lo único malo. ¿Sí? No, yo no. Esto como que vale, este cosito vale como 7 mil pesos. ¡Ush! Y solo trae 2 galletas. O sea, 7 mil pesos son como $2.50 para unas pinches galletas. Sale lo último. ¡Es más rico! Oh, chocolate. Chocolate. Pero tiene whole nut, como nueces completas. Y creo que se derritió en mi camino porque mira, tócalo. ¿Ves que está como todo deforme? Sí, está como si... como gordito. Manoseado. Sí, amigos, está un poco manoseado. Pero este sí no me entusiasma. ¿No? Pues es que a mí el chocolate sí me gusta, pero aquí les va una triste historia. Cuando yo hice una vez una dieta donde bajé como 60 kilos, solamente comía nueces. Entonces obviamente le cogí mucha fobia porque fueron como 2 años comiendo solo eso. O sea, no es que las odie. Pero... yo no soy fan de las nueces y esas cosas, pero en el chocolate se disimulan un poco. Super a mí de hecho me desilusiona cuando me dan un chocolate y tiene nueces por dentro. Es como, ¡no! Es la trampa de la nuez. Miren, ahí está, se ve toda la nuez. Y está todo aplastado. Y... sí, o sea, sí, mira. Suponemos que era una chocolatina normal. No, sí, es una chocolatina normal. Sí, solo que está derretida y reformada. Pues está muy dulce. O sea, está rica. Pero es, o sea, un mordisquito y ya, para de contar, se acabó todo. Yo no me comería todo eso. Yo sí. No, esto es como mi postre después de almuerzo. Uy, ñam, 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 ñam. Dicen que los dulces ingleses son muy dulces. Nos estamos comiendo como 500 calorías cada uno. No puede ser. ¿Qué es esto? Mira. La gordura. O sea, ¿puedo seguir comiendo? Sí, cómetela, yo me como las papas. Yo soy más de sal, para que sepan. Como conclusión, creo que nos robaron. Es una caja muy cara. Quiero que sepan que no vale la pena. ¿Cuánto pagamos? La caja costó $14. $13.95, pues. O sea, $14. Y el envío costó $13.000. O sea, todo sale como por $50.000. Un poquito más, $54. Es como pagar $11.000 por dulce. Total, $11.000 esto. El chocolate sí. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por ver hasta el final, amigos. Que si nos ven el chocolate en el diente, la papa en la muela, pues ustedes sepan que estamos comiendo, que es inevitable. Perdón. Déjenos en los comentarios si ustedes creen que esto fue una buena idea. Nosotros podemos decir que fuimos las que pagamos, que fue una muy mala idea, porque realmente tienen muy poquitos dulces y es muy costoso. Así que déjenos en los comentarios si somos unas genios o si definitivamente nos dedicamos
hacer videos normales. A leer. Sí. Nosotros vamos a estar allá leyendo todos sus comentarios porque ustedes saben que nos encanta todo su chisme. Oh yeah. Pásense a, obviamente, el canal de mi querida Isa Cantos para que vayan chismen, vean nuestro video juntas. Uh-huh. Y pues porque obviamente vayan y leen amor. Gracias. Porque de amor vivimos, amigos. De amor y de sus pistas, para que sepan. Y el chocolate. También. Recuerda colocar la manita arriba, comentar y compartir. Y cuando se suscriban, por favor, no olviden prender la campanita de notificaciones que está al lado del botón de suscripción, tanto del canal de ella como del mío, para que cuando subamos video, pues YouTube les mande una notificación y ustedes están ahí en primera plana para verlo. En la cajita de la descripción de este video van a encontrar todas mis redes sociales, las redes de aquí, mi amiga Jazz. Y también van a encontrar mi blog donde están publicadas todas mis reseñas y mi fanpage en Facebook donde hago videos de otro tipo y también hago sorteos cada mes. Ya nos vamos despidiendo, dejándoles un beso así, gigante del tamaño de el colesterol que nos acabamos de comer. Y de mi aliento, ¿sabes? De cebolla. A cebolla tengo aliento. O sea, bésame, Jason Momoa. Ya. Y nos veremos en otra oportunidad. Bye. Creo que ahora hay marido. Quiero que sepa que esta es la segunda vez que Isa me agarra el trasero. Lo manosea disimuladamente. O sea, Isa, ¿tienes algo que decirme? Eso es otro video, chicos.